aquel, el de la playa. No, pero yo pensé que las tres iban a venir vestidas igual, así como andan a veces. Pero no, pero no. Yo no copeo a nadie. No copeo, eh. No copeo. Yo creo que necesito una bomba en el chiquito. Ajá, ajá. Que cuente cómo está. Usted que está en medio ahí, ¿cómo está la cosa? Yo siento que algo ha pasado. En el cuarto hay algo por ahí. Hay pelea. Yo escuché por ahí, va. Yo escuché. Solo escuchaste, ¿verdad? De que no me acuerdo quién pidió sola a la Carmen. Ajá, no. A la Jennifer. A la Heidi. Y la Carmen. A la Katy fue, va. Ajá. Vaya, y dice que la Carmen le dijo de que le dijo, ¿y de quién es? De la Heidi. Y dice que le dijo, pues no, decime que. No, porque no le quiero pasar la gripe. ¿De cuándo? ¿De qué o qué? ¿Para que la pongan a los dones? Ahí le voy a quitar la cara aquí. ¿Foto de dónde? Yo. ¿Suyo? Ah, porque ella quería que viniera de Habibi, va, cierto. Pues sí, Carmen, ajá, está raro eso, pues, pero ¿qué está pasando? Cama, ¿qué tiene de malo? Peleado. No tiene nada de malo, yo quiero andar. A vivir. ¿Usted lo está para Chelsea? Espéreme, ¿foto o video? Video. Ah, video ahora, pues vaya. Un saludito para Chelsea, ¿vieron? También a Kiko. No vinieron, ¿por qué no vinieron? Hubieran venido con este amigo. Hubiera invitado a todos ustedes a la rueda, a Quiquito, a comer mucho. Besos, bendiciones. Alá te bendiga. Alá me la mía. A mí me gusta cuando el diablo anda así, pero me gusta cuando habla así. Alá me la mía. Entonces, ajá, Carmen, ¿qué, pues, qué? Pero, ¿qué tiene de raro? Si nunca hayan peleado ustedes, va, sí. Con la carne. El hecho de que yo quiera ir cómoda en el micro blanco, ¿no? ¿Tú tienes nada? Es que yo conozco tu sarcasmo, Carmen. Yo sé que hay algo. Tu sarcasmo es. Ahí va espacio en ese micro, amiguito. Y atrás, ¿no le gusta ir a ella? Ay, no. Algo ha pasado aquí. Cambia tu cara también. No, yo nada. Dale un abrazo, así como lo da siempre. Pero ve. ¿Ves si el problema es de mi parte? No, es de ella. No, ella no me ha hablado, pues yo tampoco. Yo creo que... ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó eso? Desde que levantaron en la mañana. Yo normal, yo no sé. Es que la carne todo el tiempo puede estar pegada a ella. Es bien gordita. ¿Gordita también? Ah, cortita. Gordita y gordita. Entonces a veces es como que no se le puede decir nada. Nada más que uno mira actitudes por rato que... A ver, entonces hay algo, va. ¿Sabes qué pasó? Es que va, sí, hay algo. Fuimos al cuarto, va, a cambiarnos otra vez. Y entonces andaba una falda rosada y se iba a poner una blusa rosada, va. Y como yo siempre me fijo cómo se está cambiando ella, va. Obviamente. Y entonces, no por otro lado, sino que, o sea, siempre... Es normal, fijo, ajá. Y entonces ella no le gusta el rosado para nada, prefiere otro color antes que azul, verde, negro, morado, pero no rosado. Y entonces yo le dije, Carmen, y toda de rosado vas a ir, pues, le dije yo. Y me dijo, sí, que no sé qué. Y ya comenzó, ya como si yo se lo hubiera preguntado. O sea, vaya, y le dije, Heidi, mira, le dije, todas van a ir con faldas así como la de la Carmen. Le dije, entonces, vaya, vino ella y dijo, cuando yo llegué, cuando ya nosotros llegamos, estábamos ahí, dijo, llegó la Jenny y le preguntó Carmen y con esa falda y que no sé qué. No, yo le dije, Carmen, que no iba con la faldita rosada, bien chula. Ah, no, le dije, es que a mí ni que me importa que las demás piensen que voy con esta falda, yo esta voy a poner. Y se puso así bien enojada. Yo me voy, Estaban tirando como nada de que todas veníamos iguales. Ellas solo querían venir, ellas dos. No, porque no vienen iguales. Yo por eso dije que tengo la quitaron, se quitaron la ropa porque todas veníamos con falda. Yo con esta línea. No, lo que pasa es que no nos quedó
de la ropa. Por lo que pelean estas bichas. Porque no, ay, por eso, por ya eso no hay nada. Yo le dije a la Wendy, mejor no, le dije yo, hay que ir mejor más cómoda, le dije yo. Y la Wendy ya se puso a esa que era chor y yo le dije que me iba a llevar. Porque yo no tengo falda. Ya ve, Marlon, no tengo mujer. Me arrepiento ya, no escucho plata por una ropa, gran pero, poder. Pero ella fue la... Ajá, Vivi, ¿qué decir usted? Todo iba bien hasta que arruinaron esto. Jalámela a mí. ¿Esto es como llamarse chambre o algo así me dijeron aquí? Sí, chambre, chambre. Chambre salvadoreño. Ay, no. Jalámela a mí. Ay, ya no, no, esto no se llama chambre, se llama mujeres. 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 No sé si las mujeres allá son iguales en Arabia. No sé, iguales. Muchas diferencias. Okay. Yo no entiendo por qué les molesta que yo, no es que me aleje, va, sino que como un espacio para mí. Porque yo soy loca, ¿va? Pues la locura no te ha funcionado porque has andado bien apagada, hija. Como ya en Cancún. Ajá. No, ajá. No, no, aquí, en Cancún ando más o menos. Yo en Cancún. Y no, ajá, le quiero hablar cabal. Y decir, oh, pero, no, ella, pero yo siempre voy a estar como que aquí va, no es como que y vos lo que has hecho es alejarte así atrasito en tu mundo. Yo la iba a jalar cuando bien. Estamos ahí. ¿Cómo quieres que me meta la cámara si le grabamos donatorio? Ay, Carmen. Me grabamos con y aquí estaba. Ajá. ¿Qué dice usted? Jalámela a mí. Yo digo que se ha portado un poco mal, en vez de andar con el Habibi, agarrándole el sacatón del camino. Cierto, cierto, ni siquiera con Habibi de nada. Si no es con Paterna que te hace pelear, es que él ni nos hubiéramos dado cuenta. Es que no, ahora Paterna, pues. Es que lo que pasa es que ella él lo quería de Habibi, por eso. Ajá. Yo soy así sin ropa. Sin disfraz. Sin disfraz, estoy Habibi. Ahí sí le gusta, mira. Anda brava. Cuando le hace así, pero que anda bien descuadrada. ¿Qué quieren que te diga que es verdad? Es una víctima para mí en el bosque. Vos tenés la culpa, mira ahí. ¿A qué le estás diciendo que no debiste derrotar? No, pero tío, yo solo le pregunto. Mire, yo solo le pregunto. Y mire, y por eso yo le digo que veniste rosado. Ay, no, bueno, yo no quería venir rosado y que no sé qué me decía. Yo no quería venir rosado. Pero fue milagro que no quería venir de rosado. Yo le dije, veniste rosado, bueno, que yo siempre me he visto de rosado. No quiero, le dije. Ay, yo no quiero, le dije. ¿Y ahora que era el momento de venirte rosado? No. Mañana te era rosado. Estaba chido, De rosado. Pero no, ese rosado ya, ese es para no perderte en la noche. Pero yo no he andado peleando por eso porque me he alejado de ella. Cuando dice que hasta en el micrófono peleando, hablando con tu tío, peleando en otro micro. Sí, porque no iba raro, ¿va? Solo preguntamos que por qué te habías ido allá y que no era normal. Vaya, y fuimos todos nosotros, todos los que veníamos hablando. Yo le dije, cama de lo raro que encuentro de que no veo a la Carmen. Fue la Camila. Camila. Decí que te digo. La Camila dice, ya, ¿no? La Camila. Le estoy haciendo una pregunta a este viejito. ¿Cómo llamarte? Edwin, llamarte Edwin. Le estaba preguntando de qué. Porque me preguntó que quién venía vestida de ¿de rosado? No, de marica. De rubias. De rubias, ajá. Y le pregunté, yo no sé porque no la he visto, yo le digo. Y me dijo, el año pasado vinieron de vestidas de Barbie y me gustó, dice él. ¿Verdad? Aquí hay una Barbie. Está bien. Ellas habían venido vestidas las tres. De rubias. Pero como desde la casa, ¿se enojaron? Sí, a mí me pareció raro que fueron a cambiar y al final llegaron peor de como habían llegado la primera vez. Y las tres iban bien emocionadas. Iban bien emocionadas a cambiarse. Estábamos cuando vimos que no encontrábamos nada de la corte. Venga, como que va a ir. Imagínense que bien raro, ya no vestirse como ellas quieren solo porque la hay. Porque le preguntó nomás. Imagínese cómo le parece a ella. Porque le preguntaste nomás, ¿verdad? Sí, y si yo me hubiera puesto como ella. Como ella, porque si iban a vestir con falda y yo no la llevo con falda, creo que iba a ver la versión como la cuenta.
bar, creo. Ah, bueno, entonces que cuente ella la versión. Dice, eso fue la realidad. Mamá, que cuente la versión de ella, a ver. Vele, pues cuéntala. No, es que vos estás hablando, chambre, que me está echando la culpa. Hay que disfrutar este momento, chambre, de la casa. ¿Y cómo lo vamos a disfrutar si andas una actitud baja? Hagamos cocinando mañana. ¿Y con vos cuándo me estás trabajando? Ah, es Luca. Los pleitos de pareja lo dejen en la casa, por favor. Los problemas, María. Oye, oye, gracias, Carmen. Fíjate que cuando estás así, lo que necesitas vos es respirar profundamente, porque te ves hasta como que te estás ahogando, fíjate. Estás así, le haces así, mira. La haces bien, así, bien. No, es que no es así, que, sino que la haces... Es que le está dando su mismo veneno. Hay espacio al medio, porque si no voy allá, no, ya no hay, me digo todo. Es que, mire, espérate. No había porque todas las mochilas habían puesto los asientos y solo no te querían ahí ya, va, no te querían, va. Pobrecita, Maine, que hasta sacada. La Heidi y la Wendy pusieron las mochilas para que no se vieran ahí. Habibi, lo que yo hubiera hecho es quitar un bolsón o quitar lo que sea y sentarme yo. Ah, sí, fácil. No, pero como no me quería ir en el micro, me fui para allá. Ah, entonces, porque iban tu, ahí iban tus ex amigas. Pero ha sido tan grave como así de chiquito. Yo digo que abrazo de tres. Abrazo de tres. Abrazo de tres. Abrazo de tres. De cuatro, porque hasta yo me la sé ahí por preguntar. Pero vos no tanto. Vos, pues, chambrosa. No traigamos los chambres de la casa. Ah. Ya, más relajada, tranquila. Es primera vez que la Carmen de la casa se enoja. O sea, pero la mayoría. Vaya, eso, Anastasia. La mayoría de veces, baje un poco. La mayoría de veces siempre es como que. Mira, el cuarto. Ay, no me quiero mojar. Mira, la mayoría de veces en el cuarto es como que yo siempre hablo con ella y le digo, va, que cosa, porque está enojada. Ahora sí se enojó. Pero ahora sí. Es que cuando ella la agarra así como está ahorita, es bien difícil con la. Ella no entiende. No, o sea. Yo siempre he hablado de eso con ella. No, durmió de más. No, pero es que no pude dormir en la noche porque tenía dolor. Ya también, hija. Este también me dice, hey, ¿qué es tu teléfono? Que no sé qué. Porque yo me levanté y mi teléfono en modo avión. Ah. Yo lo puse. Y ella lo vio. Va a detonar. Estaba, vaya, entonces. Gran desde como, desde que como en la mañana que estaba así como... Ay, rara. Yo digo, abrazo de dos, abrazo de dos, abrazo de dos, abrazo de dos. Yo veo como que es peleando. Abrazo de dos, abrazo. Es bien diabólica, Gaby. Va a no peleen, si usted... Es que la verdad es natural. La merlina se parece. Se ve tan naturales acá las armas. Este abrazo me chispea, mi amor. ¡Ay, dos! Y la Wendy, una cosita tan sencilla. Sencilla, la hacen tan grande. Venimos a disfrutarnos, a traer. Ya, pero es que ahorita te voy a explicar. Espérame. Ya. Está mal, lo que pasa es que ahorita la lluvia, hija, tenemos que estar aquí. O sea, ahorita no podemos ir a disfrutar porque ¿cómo ir a disfrutar con la lluvia? Ajá. Ya entendiste. Un chambrecito para calentar. Para calentarnos aquí en este frío. Marlon, ¿qué es eso? ¿Qué tiempo trapo? Quítale la cartera. Ah, ya decía yo que la cartera, pero que otra cosa, no, hombre. Desaparecida tiene ya. Yo me estuviera calentando, pero para esperemos que pase un poco la lluvia y seguimos disfrutando. Así mojado. Es que yo allá me estuviera calentando. Si no ha venido el bicho, ¿cómo te va a calentar? Bailando. Bailando.